Stamas Guys ha sacado otra nueva skin gratis de Pac-Man y hoy te la voy a enseñar. Pues gente, ya estamos por aquí y el día de hoy os voy a enseñar la nueva skin gratis. Que bueno, esta vez no es por el pase de batalla, que ya sabéis que ayer hice un vídeo enseñando la nueva skin del pase de batalla, que la tenemos por aquí, que no me acuerdo ni de qué rareza era. Creo que épica. Efectivamente, la tenemos por aquí, gente. Esta era la nueva skin gratis, que bueno, que ya sabéis que la podéis conseguir en el pase de batalla. Pero es que el día de hoy, bueno, el día de hoy, hace unos días, salió un evento que se retrasó. O sea, me refiero, salió, se acababa un día y lo pusieron para que durase 2 días más. Eso me dio ventaja y pude completarlo. Llegan a no dar esos 2 días y sinceramente creo que no lo completaría. Pero bueno, como os digo, el día de hoy salió un evento en el que podremos conseguir, bueno, el día de hoy ya sabéis que hace unos días, pero que podremos conseguir una skin gratis. Una skin gratis solo jugando unas cuantas partidas. No es tan fácil como el evento de Tetris, que ya sabéis que los eventos de Tetris eran bastante rápidos. Es un poco más difícil, pero bueno, vamos a conseguir la skin, vamos a reclamarla ya de ya, que bueno, que ya veis que tengo ya para reclamarla. Y aquí está, una skin bastante guapa, la verdad, una skin que me parece que está bastante bien para ser una skin gratis, tengo que decirlo. Ya que es de una colaboración, será bastante exclusiva seguramente en un futuro. Pero bueno, ya sabéis que Stumble, pues a veces publica skins que bueno, que son exclusivas. Pero bueno, ya tenemos 2 de estas. No, tenemos 3. Esta como la he conseguido, ¿no? Gente, ¿cómo conseguí yo esta skin? Sinceramente, no me acuerdo de... Creo que sería en un evento de estos. Pero bueno, gente, ya tenemos 3 skins de Pac-Man y solo nos faltaría una, esta de aquí, que no está todavía disponible. No sé cuándo estará disponible, pero seguramente en unos días ya vendrá. Y esta skin, no sé ni qué skin es esta. Pero bueno, como os digo, vamos a jugar con esta skin unas partiditas. Voy a jugar este evento de aquí, aunque no es de Tetris, pero bueno, por lo menos conseguimos por ahí una fichita de estas para jugar los torneos X de Tetris. O sea, no está tan mal. Pero bueno, ahora ya iré a conseguir las 2 nuevas skins gratis del pase de torneos. Porque recordad que todavía faltan 2 skins que no he hecho todavía el vídeo de 2 skins totalmente gratis. Que bueno, que ya sabéis que en los torneos X se pueden conseguir 2 skins esta vez. O sea, una es un poco por sorpresa. Pero bueno, vamos a jugar por aquí una partidita Speed Drop. Vamos a ver lo que nos trae este mapita. Y bueno, a simple vista no veo ninguna persona con esta skin. Hay ahí al fondo uno por aquí con la skin roja, pero con la skin rosa no veo ninguno. También vi por ahí uno azul, no sé ni dónde estará. Voy a intentar localizarle. Justo lo tenemos aquí, gente. Ha subido ahora para arriba, pero cuidado porque hay bastantes demonios de estos. Bueno, no sé cómo se llaman. Pero bueno, que la verdad es que mola bastante que tengamos compañeros por aquí. Pero bueno, vamos a intentar, iba a decirte subir, pero creo que ya no me lo puedo creer, me elimino el último. Qué malo que soy, de verdad, gente. Es increíble. Pero bueno, vamos a darle otra partidita para ver si conseguimos al menos alguna cereza y podemos abrir pues la ruletita, que ya sabéis que todos los días estamos abriendo una ruletita, que es la de las skins de Pac-Man. Algunas de las skins de Pac-Man. Ah, bueno, claro. La skin roja se conseguía mediante esa ruleta. No me acordaba, sinceramente, gente. Pues nada. Por cierto, tengo que decir algo que me da bastante pena, la verdad, que es que no habrá ruleta, o por lo menos eso pienso yo, por lo que he visto, que no habrá ruleta de MrBeast, gente. No va a haber ruleta de MrBeast en la nueva actualización 0.64, que ya sabéis, si queréis jugarla ya de ya, ya está la beta disponible. Ir al vídeo anterior para saber más cosas sobre la beta. Pero bueno, vamos a ver por aquí, vamos a ir a jugar un poquito con la nueva skin, que sinceramente... Acabáis de ver esto, gente. Había como una colchoneta ahí, pero creo que ya se había ido. Había desaparecido ya y no sé, me ha dado el salto igualmente. Pues ni tan mal, la verdad. Ni tan mal, pero bueno, vamos a seguir por aquí, vale. No estamos jugando mal, la verdad. Bueno, ¿qué le pasa a este tío, de verdad?
parece súper pro que está ahí con el baile. Igual renta usar baile aquí, gente. No lo sé yo muy bien. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Vamos a pegarle un puño. Bueno, casi se lo pegamos. Qué malos que son. No me lo puedo creer, me lo ha devuelto, gente. Eso es el karma por pegarle yo antes. Pero bueno, en esta partida espero ganarla, la verdad. Aunque es un mapa que no me gusta nada, absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver, siguiente partidita. Spade Drop. Creo que es un evento full Spade Drop, ahora que pienso. Sinceramente no me agrada que sea de Spade Drop, porque no es una cosa que me guste. Sinceramente no es un mapa que me mole, la verdad. Pero bueno, vamos a ver por aquí, vale, seguimos. No estamos haciéndolo tan mal estas partidas, para lo mal que se me da este mapa. Pero bueno, a ver si clasificamos, que la verdad es que creo que no va a ser difícil, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir por aquí, le pegamos un puño. Uf, vaya puñito que le acabo de pegar. ¿Volverá? Pues no, se va para abajo. Perfecto, vale. Espero no calcular mal los timings, porque me puedo ir directamente para muy, pero que muy abajo, como calcule mal un timing. Por tanto, espero no hacerlo. Ojito, no me rompas. Vale, vale, perfecto. Subimos. No me lo puedo creer, casi me la lían. Casi me la lían por aquí. Pero bueno, gente, clasificamos de nuevo y vamos directos a la final. Como veis, se acaba de eliminar una de las skins de demonios, pero no, gente, todavía no estoy solo yo de los demonios, porque falta también, bueno, demonios, no sé cómo lo llamáis, gente, fantasmas creo que es, creo que se llaman fantasmas, pero bueno, tenemos todavía el azul, perfecto, justo los tres que han salido, hay uno en cada partida, o sea, este vídeo está quedando perfecto, y nada, para que se pregunte ¿cómo lo puedo conseguir? Pues gente, tendréis que jugar el evento de Tetris que hay en el juego. Acaban 19 horas, o sea que si quieres la skin, date brisa, porque va a haber por aquí bastante gente que la consiga y tú puede que no. Pero bueno, al final estas skins son muy exclusivas porque no suelen salir mucho. O sea, esta skin seguramente en una ruleta no saldrá. Incluso puede ser hasta más exclusiva que una del pase de batalla. O sea, no van coña. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Cómo se han eliminado ya 4 personas? Gente, qué locura. Pensaba que quedaban más. Pensaba que solo se había eliminado uno como mucho. Y ni eso, la verdad. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Ojo que la liamos. Espero que no. Vale, vale, perfecto. Ojito las plataformas para saltar que hay por aquí, ¿eh? Increíble. Sinceramente, es alucinante porque hay demasiadas. Pero bueno, voy a intentar ir allá. Ojo. Vale, lo conseguimos. Perfecto. Gente, nos está saliendo esta partida de verdad perfecta. Alucinantemente perfecta. Pero bueno, todavía queda un panita por ahí. Pero bueno, gente, yo voy a despedir el vídeo ya por aquí. Dime por comentarios qué te parece esta skin y si la vas a conseguir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.